God, it's time to fly. Take a chance to make it all the way. Take a chance, forgetting yesterday. Take a chance, Yo en Power Rangers Samurai, capítulo 1, conociendo a los Power Rangers Samurai en persona, todo comenzaría con los Power Rangers aprendiendo a cómo usar su símbolo Power. Pero el único que se le complicaba era Mike. Trataba de cómo hacer su símbolo power. Ayer el mentor Hit le dijo a Mike que el orden de los trazos estaba mal, que debería practicar más. Pero como ya conocemos a Mike, le dijo al mentor Hit que hiciera una pausa para almorzar. Pero había una que estaba pensativa. Era Mía que estaba pensando quién era el Dragón Caballero Lunar. Veo que estás pensativa Mía. Sucede algo? Eh no. Solo que estaba pensando quién es el Dragón Caballero Lunar. Lo conocimos ayer que nos ayudó. Dragón Caballero lunar, ¿acaso es un Power Ranger? Yo creo que sí, su traje era como futurista de color negro, celeste, negro, entre otros colores, un símbolo Power extraño que era de un reloj de color azul oscuro con blanco y de forma de dragón y una espada lunar, ese tipo es genial. Y no solo eso. También se puede transformarse en esa criatura naranja mediante su símbolo Power que con solamente usar los puños, pudo acabar con Nigloc Toya. Ya veo, nunca supe de un Power Ranger con esas capacidades, mejor hay que encontrarlo para saber más sobre él. Mientras conmigo, yo estaba entrenando con mi espada lunar y pensando lo que sucedió ayer, me preguntó quiénes serán esas personas con trajes de colores. Veo que ellos tienen un gran potencial en ellos, solo que no lo saben, en eso guardo mi espada y regreso a mi departamento. Mientras en otro lugar desconocido, en un río rojo había un barco, allá adentro se veía una criatura roja, esa criatura era Xandred que estaba tomando su medicina. Maldición, esos Power Rangers Samurai y ese extraño Ranger acabaron con Dilok Toya y los Mogers. Tendré que enviarle a otro para que acabe con esos Power Rangers Samurai pero en especial en ese Ranger llamado el Dragón Caballero Lunar. Después que haya pasado un buen largo rato, conmigo yo estaba caminando en la ciudad para conocer y saber más de este lugar. Pero ahí me choco con alguien. Eh, perdón si no me di cuenta que estabas ahí. No te preocupes, yo también te perdono si me choque contigo. ¿Estaba buscando a mi amiga Emily? Yo junto a mis amigos la estamos buscando. Por cierto, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Yuto, ¿y tú cómo te llamas? Mi nombre es Mia. Un gusto en conocerte, Yuto. Digo lo mismo. Si quieres te puedo ayudarte a encontrar tu amiga. Claro, entre más será mejor. Mia y yo comenzaron a buscar a Emily. Así sería como la historia original, solo que con mi presencia y conociendo a Kevin y Mike, yo seguía buscando a Emily hasta que la encontré, chicos, encontré a Emily, los demás y yo fuimos en donde estaba Emily, veo que estás entrenando. Oh, hola chicos, ¿quién es él? Él es Yuto, lo conocí cuando te estábamos buscando, él también nos ayudó a encontrarte, ya veo, un gusto en conocerte Yuto. El placer es mío Emily, todo pasaría como en la historia original, de porque Emily dijo que le prometió a su hermana esforzarse para volverse fuerte como los demás, Después van despidiéndose de mí. Pero en otro lado llegaron los Moogers acompañados por Niglok Scorpionica pero justo llegaron los Power Rangers Samurai para combatir, mientras conmigo yo estaba en un techo esperando el mejor momento para aparecer. Justo cuando llegue mi momento vi que el Niglok Scorpionica y Hayden estaban combatiendo y el arma de Emily casi va a atacar a la dirección de Hayden, pero justo aparecí transformado en Dragón Caballero Lunar, bloqueando el arma de Emil con mi espada lunar para que no le dañe a Hayden, creo que llegue en el momento justo, acabemos con con este hoy hay que hacer un ataque combinado para acabarlo. Hayden y yo hicimos un ataque especial llamándolo corte solar, cortando en cuatro a Niglok escorpiónica que explotó, Niglok eliminado, solo nos queda vencerlo en su forma grande, justo el Niglok escorpiónica y los Moogers se hicieron grandes, yo me transformé en Buster Tan y los Power Rangers Samurai invocaron sus swords para combinarlo y juntos acabar con Niglok escorpiónica y los Moogers grandes, fue difícil la batalla pero lograron acabar con los Moogers y Niglok escorpiónica. Pionica. Antes de irme, la Power Ranger Rosada me detiene. Oye espera, no te vayas, queremos saber más sobre ti. Solo me quedaría mirando a la Power Ranger Rosada pero sin más opción, tuve que irme con ellos para que sepan más sobre mí. Fin de capítulo, espero que les haya gustado, si es así no olviden de dar like y suscribanse, sin nada más que decir nos vemos.